Hola, prepararemos unos lonches de pollo que nos van a quedar riquísimos. Les van a encantar. Miren, aquí ya cocinamos el pollo. Ya lo tenemos escurriendo para desmenuzarlo y preparar esta riquísima ensalada de pollo. Pasen a mi canal. Ahí está el paso a paso de cómo preparar esta riquísima ensalada. Aquí solamente les voy a dar unos tips. Mire, he seleccionado cuatro papas que son las que le voy a agregar. Lo que he hecho es que las he partido muy bien en cuadritos, así nos han quedado todas. Y pues lo que voy a hacer es que las voy a llevar a lavar. Me gusta sacarle todo el almidón posible antes de ponerla a servir. Aquí ya tengo mi olla con agua hirviendo. Es en el momento en que voy a agregar la papa, cuando ya el agua esté hirviendo. La cocción de la papa, tengan mucho cuidado, son nada más 7 minutos. Si se pasan o si usted los puso a hervir por 7 minutos y los siguió dejando en la vasija, se le van a seguir cocinando y se le van a hacer más aguados. Para esta ensalada queremos que la papa esté firme. Yo por descuido la dejé. En el recipiente, aquí todavía en el agua caliente y se me suavizó. Así es que hay mucho cuidado. Tenemos que este, retirarla y ponerla a escurrir inmediatamente de los 7 minutos para que no se nos pase. Pues aquí está, miren. Vamos a agregarle un poquito de sal para darle sabor. Esto es opcional. Me encanta esta sal. Tiene mucho sabor y aparte es muy saludable. No es como la sal yodatada. Esta es más deliciosa. Pues mire, ya usted le agrega la cantidad de sal que usted desee para darle un poquito de sabor y nos quede más rica. Si no, no le agregue la sal. No importa. Podemos mezclar un poco para que se diluya la sal antes de tapar y continuar su cocimiento. Aquí el hervor ha parado. En el momento que comience a hervir, a partir de ahí usted va a contar 7 minutos para decocción y la va a apagar. Aquí ya comenzaron a hervir, miren, tiene un hervor bien fuerte. Lo que voy a hacer es que le voy a bajar un poco a la flama, fuego medio, para que se terminen de cocinar. A los 7 minutos hay que apagar y hay que retirarla del fuego. A mí se me ha pasado, por eso les recomiendo. Ustedes apáguenlas a los 7 minutos y escurranla. Si se pasan, se les va a sobrecocinar la papa. No pasa nada, queda muy suave. Pero no queremos eso. En esta ensalada la queremos cocida pero firme. Así es que estos tips se los voy dando para que a ustedes les salga más riquísima esta ensalada. Y nunca la dejen en el agua caliente. Porque se sigue cocinando y se va a quedar más suave. Miren, aquí yo la cociné un poquito más y sí me quedó muy suave la papa. Me va a quedar muy deliciosa la ensalada, pero como les recomiendo, traten ustedes de solamente cocinarla los 7 minutos y ponerla a escurrir. El mismo calor las va a terminar de cocinar pues así, queremos que estén suaves pero firmes. Aquí tenemos estas zanahorias que también he seleccionado. Las voy a pelar, a lavar muy bien y a cortarlas. Aquí he cortado en cuadro chico toda la zanahoria. Vamos a hacer el mismo procedimiento que la papa. La vamos a lavar antes de ponerla a hervir. La agregamos cuando el agua esté hirviendo y recuerden esta solamente se va a cocinar tres minutos y es todo. La retiramos del fuego, inmediatamente la escurrimos para que nos quede firme y deliciosa. Miren, a los tres minutos no ha perdido su color, está firme y bien cocida. De esa forma las vitaminas que contiene no se pierden. Miren bien cocida solamente tres minutos no necesitan cocinarla más y queda riquísima hay que escurrirla aquí tenemos una rama de apio está bien crujiente bien grueso lo he cortado en tiras que esta las voy a cortar en trocitos aquí ya tenemos todo el pollito desmenuzado puedes desmenuzarlo dejándole trocitos o lo puedes desmenuzar más delgadito, ya es al gusto, o puedes poner mitad bien desmenuzado y mitad con más pollito, es al gusto. Pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a agregar, tenemos nuestra papa, nuestra zanahoria cocida y nuestro apio cortado. Riquísimo que nos ha quedado pues miren, les voy a mostrar, esta es la mayonesa que yo voy a utilizar. Es una mayonesa compuesta. Yo vivo en Estados Unidos y no la consigo. A mí me la trae mi un familiar, mi hermana, y pues es la que utilizo. Está riquísima, ya está compuesta, tiene un sabor deliciosísimo. Aquí está ya el pollo. Lo primero que voy a hacer es agregar toda la mayonesa. Y vamos a comenzar a mezclar. Enseguida agregamos nuestro apio. Vamos a agregarlo todo. Para no estar este, mezclando tanto la ensalada, es preferible agregar los ingredientes. Vamos a agregar también, miren qué delicia esa zanahoria. Qué color y bien cocidita, bien deliciosa. Que nos ha quedado también le agregamos toda como les menciono a mí me gusta agregar mucho los vegetales pero es opcional si usted no quiere no le agregue tanto y pues aquí comenzamos a mezclar de abajo hacia arriba nada más que vaya cayendo no tenemos que batir tanto nada más a que se integren los ingredientes de abajo y subimos y solitos se van integrando Así es que ahorita vamos a agregar toda la papa. Miren qué delicia está quedando. Tiene un sabor con esa mayonesa. Deliciosísima. Riquísima. Pues aquí agregamos ya la papa. Por eso es importante que nuestra papa quede con cuerpo. Miren, a mí se me pasó un poco, pero quedó deliciosa. Así es que hay que tomar los tips que les doy para que les quede aún más riquísima a ustedes. Ya nada más comenzamos a voltear porque si empezamos a cucharear mal pues vamos a deshacer toda la papa que de por sí ya está muy suave y lo que queremos es solamente que se integren. Entonces de abajo hacia arriba solitos se van integrando, solitos miren qué delicia. Y en un instante ya tenemos esta riquísima y deliciosa ensalada de riquísimo pollo. Miren, qué delicia, qué delicia de verdad. A mí me fascina esta ensalada, es deliciosísima. Les comparto esta riquísima receta familiar que a nosotros nos encanta. La hemos preparado desde hace muchos años y está deliciosísima. Con mucho cariño de mi hogar a tu casa, esta deliciosa receta pues así nos ha quedado, amigos, riquísima. La cantidad de vegetales que usted quiera agregar es a su gusto. A nosotros nos gusta así sentir la papa y la zanahoria y el apio entre el pollo y esta delicia de mayonesa. Pues así nos ha quedado a prepararnos ese riquísimo lonche. Aquí tenemos ya nuestra deliciosa ensalada lista. Miren qué delicia, quedó espectacular, riquísima. Pues vamos a empezar a agregar a nuestro lonche esta deliciosa ensalada. Aquí está, agregamos, miren, usted puede agregar la cantidad que quiere, échele bastante, que quedan riquísimos. A pesar de que usted le ponga bastante, quedan deliciosos, con este sabor riquísimo entre vegetales y pollo y esa deliciosa mayonesa. Pues aquí está, amigo, amiga ya está servido, que no falten los chips, las papitas con queso y la salsa botanera. Pasen a mi canal, tengo aguas frescas de melón, sandía. Quedan riquísimas con un lonche, miren frutas naturales con esta delicia. Riquísimos que nos han quedado, deliciosísimos. Pues los invito. A que los preparen. Si tienen que enviarle lonche a su esposo, prepárelos. Si quiere vender lonches de pollo, créame que la gente se los va a comprar. No se van a arrepentir. Están riquísimos, quedan deliciosos. Si tiene que mandarle lonche al niño, mire también. Se va a encantar, bien nutritivo y delicioso. Pues muchas gracias, amigas, amigos. Les mando muchos saludos y bendiciones. Y gracias por tomar el tiempo en ver el video.